Holi, buen día, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es miércoles, son las 6:30 de la mañana. Acá me encuentro tomando mi tecito. Estoy hablando bajito para no despertar a nadie. Y bueno, me tengo que ir al jardín. No sé si escucharán de fondo que está lloviendo. Se acaba de largar con todo. Era obvio porque ayer hizo mucho, pero mucho calor. Así que esperaba la lluvia. Con día nublado, con lluvia y todo, yo me bañé en protector solar. Por eso me ven la cara re brillosa, re hidratada. Amando este protector solar. Y nada, no se olviden por favor de ponerse el protector solar. Yo la semana pasada estuve re colgada y ya me estaba brotando toda la cara. Así que bueno, esta semana otra vez estoy siendo constante. Hace un montón no dejaba de usar el protector solar y no sé qué me pasó de vaga. Y después veo las consecuencias en la piel. Así que nada, ya me voy a preparar. Tengo el flequillo que parece que me lo corté con la moladora. Pero no, me lo corté de más con la tijera. Y miren cómo está. Un desastre. Así que bueno, me voy a terminar de preparar y vamos a arrancar el día. No sé en qué momento me mojé todas las zapatillas, así que voy a estar con el pie mojado todo el día. Qué torpe, porque tenía el paraguas, pero bueno, me empapé. Arrancamos tranquila la mañana nomás. Como vieron, seguramente les puse un pedacito del clip. El chofer, pobre, tuvo que ponerse a pelear con un señor que encima venía con su nena chiquita, así que la traía al jardín. Nada, lo rozó sin querer el colectivero al hombre y se puso como loco, bajó el auto, pateó todo el colectivo, le golpeaba las ventanas y todos ahí tipo, señor, está con su nena chiquita y todos queremos ir a trabajar. Ay, no, 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 una situación de nervios. Pero bueno, acá lamentablemente es cotidiano que la gente pelea así, porque están todos locos y alterados. En fin, ya estoy llegando al trabajo, que es lo que importa, 40 minutos antes, que está bien, porque como siempre digo, prefiero llegar antes que tarde. Así que bueno, voy a entrar y seguramente cuando salga les hablo. La hora de salida se largó la lluvia, tengo los pelos hechos un desastre y bueno, fue muy cómico cómo salieron todos los nenes disparando con los padres, con los paraguas. A ellos, para ellos era re emocionante. Ahora voy a ver si consigo algo abierto porque tengo ganas de comer atún.
A ver si puedo comprar. Entré al chino cuando bajé del colectivo para comprar el atún, que creo que les dije que tenía ganas de comer atún, pero solo había desmenuzado y a mí no sé por qué, pero el atún desmenuzado no me gusta. Y encima no compro hace bastante atún y me sorprendí con lo caro que estaba. O sea, 520 pesos el más barato y desmenuzado. Y el lomito siempre suele estar más caro, pero bueno, no había. Así que paré en la parrilla y me compré un sanguchito de carne. Hace un montón no como nada a la parrilla y yo soy fan. Me encanta. Todo lo que sea la parrilla, me encanta. Ahora sí, ya llegué a casita. Nada, me voy a comer el sándwich y después tengo un montón de trabajo. Tengo que subir un Reels hoy que me toca, que ya lo grabé ayer. Y hoy tengo pensado grabar un video recreando un maquillaje de Halloween que no hago hace un millón de años, desde que, no sé desde qué fecha, pero hace un montón que no hago nada de eso. Y vi uno muy lindo en TikTok que me dieron ganas de recrearlo, así que voy a ver si me pongo con eso. Y me tendría que lavar el pelo, ¿no? Miren cómo quedó mi flequillo, estoy hecho un desastre, pero estamos todos iguales en la calle con los pelos de locos, porque el clima así te descajeta el pelo. Así que nada, gente, voy a comer porque tengo un hambre terrible. Igualmente hoy vieron que desayuné algo en el jardín. Me había llevado una pasta frola de esas que a mí me re gustan. Me tomé un mate cocido, pero bueno, tengo hambre igual. Así que vamos a ver algo en la tele, algún videíto seguro, y voy a almorzar. Oh, y antes de comer, aprovecho a mostrarles que compramos otro de estos manteles que habíamos comprado en uno de los vlogs porque nos encantó. Este es como más celestito, el otro está para lavar. Y miren los individuales divinos que compramos. Son de plástico, o sea que se limpian re fácil y todavía no le sacamos el film con el que vienen de seguridad. Así que nada, miren lo que son, están hermosos. Nos salieron 350 pesos cada uno. Es un regalo porque tienen una calidad re linda, me encantan. No, ¿qué es este sanguchito? Me muero. Le puse criolla. ¿Ustedes le ponen algo cuando comen algo de la parrilla? A mí me encanta la criolla, me pierde. Y mientras tanto voy a ver un video de Mica Mozas. Siempre veo sus videos. Ella es seguidora mía y yo soy seguidora de ella. Así que si quieren pasar por su canal a chusmear, se lo voy a dejar en pantalla. Buenís, ya pasó un rato bastante largo desde que comí y todo porque ya pude publicar el Reels que me tocaba subir. Me encantó cómo quedó, amo cuando grabo con la cámara porque se ve todo tan pero tan a la perfección, cada detalle de la piel me encanta. Ojalá pudiera grabar siempre, pero no saben lo que tardé ayer a la noche en editar ese Reels que dura un minuto desde la compu. O sea, se tilda increíblemente. Imagínense si tengo que editar un vlog de media hora, que en realidad nunca duran media hora, sino que en crudo duran como 3 horas. No, me vuelvo loca. Así que nada, espero ya en algún momento poder vender la compu y comprar una de escritorio con mucha capacidad y poder disfrutar mi cámara que tanto me costó. Nada, ahora estoy hecha una bruja completamente, pero voy a hacer lo que vengo queriendo hacer hace un montón de días. Voy a intentar grabar ese video que les dije del tutorial de maquillaje para Halloween. Así me divierto un rato y a ver qué onda, si les gusta ese tipo de contenido mientras conversamos un ratito y eso. Obviamente me voy a peinar, me voy a retirar el maquillaje que tengo, que solo tengo rímel, un poquito de lo que me quedó del día húmedo. Y me voy a preparar la piel con cremita y todo eso. Así está linda para el maquillaje. Ahora sí, ya preparé la piel. Miren lo que es esta piel. Está súper decente. Estoy amando mi piel. Estoy usando el limpiador hidratante de CeraVe. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en el baño. Lo voy a traer. Este de acá, el mío, es para piel normal a seca, obviamente, porque es mi tipo de piel y me está encantando. También estoy usando su cremita, que esta, bueno, es una versión de muestra, pero igualmente está muy linda. Lo único que no me termina de cerrar es que me deja la piel medio pegajosa. Pero quizá es el serum lo que hace que quede así, no lo sé. Igualmente me deja la piel re bonita, pero ese acabado como que no me termina de cerrar.
Y el protector solar de rayito de sol que está siendo la joyita del cutis. Lo estoy amando con el alma, me encanta. Así que bueno, nada, ahora sí ya nos vamos a maquillar. Eso lo van a ver en otro video, pero bueno, cuando tenga el resultado final les voy a mostrar a ver qué onda, a ver si les gusta. Y seguramente en este vlog junte 2 o 3 días, porque en este canal somos team videos largos. Y un video de 10-15 minutos no nos conforma. Así que lo más probable es que haga eso para que no me quede súper cortito. Así que nada, sigan viendo y ahora sí me voy a maquillar. Y este es el resultado final del maquillaje. Mamita querida, yo creo que voy a subir antes el maquillaje y después el vlog. Así que lo más probable es que ya lo hayan visto. No sé qué opinarán. A mí la verdad me encantó. Me gustó un montón. No me convence mucho lo negro de los labios. Pero tampoco me desagrada. Así que nada, estoy súper contenta porque me desquité, me saqué las ganas de recrear el maquillaje y quedé muy conforme con el resultado. Ahora me voy a poner a pasar todos los clips a la compu y me voy a poner a editar. Voy a editar todo hoy y mañana muchísimo. Así voy adelantando el video del maquillaje y este vlog. Porque nada, ya saben que no me gusta atrasarme. Y bueno, me voy a sacar todo el maquillaje porque terminé toda sucia. El tocador también es un chiquero, así que tengo que limpiar todo muy bien, ordenar todo. Ya pasé todos los clips a la compu, estuve editando un rato, puse a calentar el agua y ya me voy a meter a bañar. Recién me acabo de sacar todo el maquillaje, así que bueno, mientras tanto me estaba tomando un cafecito con leche y ahora vamos a hacer un guisito de arroz para cenar. Así que bueno, me voy a dar un buen baño, me quiero lavar muy bien esta carita. Se reemplazó el guiso por una milanesita de pollo, ensaladita. Y estamos viendo hasta que la plata nos separe. Yo soy fan de Carmen Villalobos. Ay, el Titi, me muero. Así que nada, la estamos viendo. No sé por qué capítulo vamos, recién empezó. Buenas, ya es el día siguiente, hoy es jueves, ya son como las 4 de la tarde. Vine al centro rapidito porque hoy es el cumpleaños de mi primo a la noche y lo vamos a ir a saludar. Así que nada, le tengo que comprar un regalo. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque ayer me quedé hasta muy tarde editando el video del maquillaje para subirlo hoy y lo logré. Así que bueno, nada, espero que cuando llegue ya esté todo guardado, así ya lo podemos subir. Así que nada, vamos a ver qué conseguimos acá por el centro. Este año están todas las vidrieras, bueno, la gran mayoría, por lo menos acá en Monte Grande, decoradas y ambientadas de Halloween. Ahora sí puedo, les voy a mostrar algunas. Pero la verdad que está muy lindo, debe ser como para atraer la atención del cliente, pero les quedó muy bien. Vine a mi Chanel, que es la vieja confiable, y seguro acá algo le encuentro. Ya conseguí el regalo del primo, perfume La Vieja Confiable. Cuando llego les muestro cuál elegí, porque ropa es súper complicado, no sabes qué le gusta a la persona, si le va a entrar y otra cosa, no sé, como que no voy más allá de eso, así que ya está el perfume. Llegué pasada de calor, no saben el calor que hace en la calle. Encima tenía unas ganas de tomar agua primero. Ay, qué rico. Aparte de tomar agua, tenía muchas ganas de tomar. ¿Vieron los heladitos de palito, los naranjú? Uy, con Nico somos fan de los naranjú. En el verano yo siempre hago. Y no encontraba por ningún lado, como que todavía no los trajeron. Así que nada, vine corriendo a tomarme un vaso de agua fresca porque tenía mucha, pero mucha sed. Llegué y el video ya se había exportado por completo en Filmora. Así que lo primero que hice fue sentarme y ponerlo a cargar en YouTube
Porque YouTube es medio loco. A veces como que se sube al toque el video en media hora, 40 minutos. Y hay días que le lleva 3, 4 horas subirse un video. Y a veces se sube rápido, pero después tarda mucho en procesarse la calidad del video. Así que nada, es todo un mundo detrás de YouTube. Así que roguemos que hoy se haga todo muy rápido. Mientras eso carga, me voy a meter a bañar porque me urge lavarme el pelo. No está tan feo, pero como hace calor, me dieron muchas ganas de bañarme. Así que vamos a hacer eso. Recién salgo de bañarme y me agarró un hambre, así que me voy a preparar algo para merendar. Tengo ganas de tomar chocolatada, que hace un montón de tiempo que no tomo, y voy a hacer unas tostadas. Y me voy a comer una tostada con, no sé qué hay, mermelada o dulce de leche. Apoyada ahí me veían súper alejada y seguro no me escuchaban nada, porque creo que hoy a la noche vamos a comer asadito en la casa del primo y por acá fan del asado, entonces si me lleno ahora con la merienda no voy a querer comer, así que bueno, voy a tomar algo tranqui, pues tranqui, pan con dulce de leche. Es que hoy al mediodía no almorcé nada por editar, por terminar de editar el video. Así que obviamente tengo hambre. Ah, y respecto al video, ya está todo programado, está todo pipí cucú para las 7:30 como siempre. Así que para cuando termine de merendar ya se va a poner público y voy a ponerme a leer sus comentarios, que es lo que siempre hago porque a mí me encanta. Y mientras meriendo como de costumbre, voy a entrar a la página del ABC a postularme a los cargos que hayan disponibles para el jardín, para el estado. Esto lo hago todos los días. Ya nos estamos yendo al cumpleaños del primo y me di cuenta que me olvidé de mostrarles el regalito de mi Chanel. Pero bueno, es un perfumito, miren qué linda la bolsita que me vendieron, súper tierna. Así que bueno, vámonos para allá. Casi se mata. ¡Ay! Puño quiere. Haceme a mí, Mati. Haceme a mí, puño. Oh. Dale, Mati, dale. Uy. Ah, ahora va a caer bien, me muero. Ian, ya te queda re grande ese tobogán, ¿eh? Mirá. Pa. Y ahora va Mati, dale, Mati. Dale, Dale, dale. dale. Dale, dale, dale ahí. ¡Bravo! ¡Bien! Están todos en remerita y yo no sé por qué tengo tanto frío, con buzo y con la campera de súper invierno. No sé qué me pasa, tengo mucho, pero mucho frío. Así que nada, ya comimos, todo súper rico y ahora vamos a volver a casa caminando tranqui, así bajamos la comida. Estaba preparando la ropa para mañana, así no estoy media zombie buscando qué ponerme a las 6 de la mañana. Así que bueno, ahora sí, me voy a descansar. Y mañana a la mañana nos vemos. Buen día, ya nos vamos al jardín. Hoy es viernes, último día de la semana. Un sol hermoso. Escuchamos ayer en el pronóstico que hoy va a ser un calorcito importante como ayer. Así que me vine fresquita. Y bueno, vamos rapidito porque estoy saliendo hoy justo a tiempo. Así que crucemos los dedos porque no reniegue y el colectivo venga bien y pare. Recién salgo y no les puedo explicar el calor que está haciendo. Muchísimo calor, no sé, como 30 grados mínimo. Está re pesado mal. Oh, y terminé cansado. Hoy fue un día intenso, pero lindo.
Así que bueno, gente, ya vamos a ir para casa. No sé qué tengo que hacer ahora. Hoy tendría que editar este video. A ver si lo puedo subir para el domingo. Medio imposible lo veo. Pero bueno, lo voy a intentar. Y hoy tengo que hacer ejercicio. Así que bueno, vámonos. Salí con mucho dolor de cabeza, pero para mí es por el tiempo. Igualmente tengo entendido que es luna, no sé qué, algo así, tiene que ver con la astrología y que todos están igual. Y quizás por eso, pero bueno, probablemente sea porque hace un calor terrible y ustedes saben que a mí el calor me mata. Cargué la botellita con agua bien fresquita antes de salir y está súper rica. No me quería quedar con las ganas de comer arroz con atún, así que entré al Día, porque acá siempre es más económico y tienen lomitos de atún, que es lo que a mí me gusta, así que vamos a ver si consigo. Y unas arvejas también. Acá están, ven, lomitos de atún, 273 pesos y en el chino estaba 500 y algo el más barato y encima era desmenuzado. Así que vamos a llevar este. También tienen en aceite, pero estos están más caros y bueno, yo prefiero al natural. La arveja en lata está súper, súper económica en oferta. Un regalo, 59 pesos, ¿no? Súper barato. Ya conseguí todo para hacer un rico y fresquito arroz con atún que viene de 10, porque la calle es como estar caminando dentro de un horno. No puedo entender la gente que le gusta el calor. ¿Cómo les gusta el calor, personas? ¡Están locos! Esto de acá en realidad es para abrirlo, pero a mí me da cosa abrirlo de ahí que se rompa, entonces siempre lo abro con el abrelatas. Ahora sí, me voy a sacar las ganas y voy a comer mi arroz con atún que se ve súper, súper rico. Como vieron, le puse huevito, zanahoria, arvejas, bueno, y arroz y atún. Así que nada, y mayonesa, porque sin mayonesa no queda igual. Y mientras almuerzo voy a ver a Lu, voy a ver un video de ella, les voy a dejar su canal, se las he mencionado un montón de veces. Así que bueno, vamos a comer. Miren quién se mojó la cabecita. ¿Quién se mojó la cabecita? La perrita. Nos vamos de paseo con la correa. Sí, nos vamos de paseíto. ¿No? A tomar un poquito de aire. Sí, ahí vamos. Estamos esperando a la abuela. Le mojamos la cabeza porque como hoy está re pesado, para que no le haga mal. Ay, mi meme. Abrí la puerta. Dale, abrí la puerta. Dale, así nos vamos. Abrí ahí la reja, dale, con la pata, como vos sabés, así, así. Me despertaste la siesta con tanto ladrar, exigiendo paseo. Mirá la cola, ma, mirá la cola. Vinimos a la plaza. Mirá, ma, camina justo por la hilerita. ¡Mi meme! ¡Mi murumú!
Buenis, recién salgo de bañarme. Como vieron, hice un poco de ejercicio acá en casa. Este mes no pude pagar el gym, pero trato de no quedarme quieta de todas formas. Igualmente yo me la paso caminando, hago todo caminando porque como viajar en colectivo está complicado, prefiero salir todo con tiempo y hacer todo caminando, excepto ir al jardín porque me queda lejos. Así que nada. Hice ejercicio, me bañé y antes me exfolié muy pero muy bien todo el cuerpo, que es algo que no hacía hace un montón. Estoy usando el exfoliante de Dr. Sivo de Violeta, que me gusta un montón. Y también uso la esponja vegetal, creo que se llama, y me deja la piel, miren, súper bonita, re brillosa. Así que nada, ahora ya estoy relajada, por suerte se me pasó el dolor de cabeza. Finalmente me voy a poner a editar este video hasta que cenemos algo, no sé qué vamos a comer, nos tenemos que poner de acuerdo a ver qué queremos comer, algo rico porque hoy es viernes. Así que bueno, en un ratito les hablo y creo que el vlog lo voy a cerrar hoy dependiendo de cuántos minutos me quede. No sé si ya está muy larguito. Soy Belu de la edición y me di cuenta que no había cerrado este vlog, así que hasta acá va a llegar este video. Espero que les haya encantado. Por favor, coméntenme si festejaron Halloween o si lo van a festejar, porque es mañana lunes 31. Sí, estoy terminando este vlog hoy domingo, un rato antes de que se suba, así que crucemos los dedos para que todo salga bien y puedan ver este video hoy. Yo los quiero un montón. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima en el siguiente video. ¡Chau!